El día 12 de abril será muy difícil de olvidar para la comunidad de Valparaíso y especialmente para las miles de familias que lo perdieron todo por el incendio que afectó a diversos cerros del puerto. Han pasado los meses y de las cenizas y los escombros en muchos sectores se aprecia cómo los damnificados se levantan de la tragedia, contando con su empuje y diferentes líneas de apoyo implementadas por el gobierno. Saje mil lairillos, una camioneta de arena y una de huello... y la botá aquí y empezamos a subirla y con eso les di mucho ánimo y vieron que era verdad que íbamos a hacer. La familia Otto Presmita, del Cerro La Cruz, fue la primera que recibió entre los damnificados el permiso de edificación de su nueva vivienda, lo que le ha permitido postular al subsidio de autoconstrucción que ofreció la autoridad. Mientras esto pasa en un sector afectado por incendio en Valparaíso, en los límites del Cerro Litre y Las Cañas, hay familias que aún tienen la incertidumbre de saber qué pasará con sus nuevas viviendas. Unas 54 familias, muchas de las cuales tienen título de dominio de sus viviendas y viven en la ladera de La Quebrada, que limita los cerros El Litre y Las Cañas, aún esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades. Los vecinos dicen que hasta la fecha solo un arquitecto les ha señalado desde dónde pueden construir. La autoridad es clara, se debe aplicar la normativa, ya que existen los subsidios correspondientes. No había una respuesta clara con respecto a si se podía construir. Cuando avisaron en otros lados que sí se podía hacer, acá todavía los vecinos estaban con la incertidumbre. Hay que ser muy rigurosa la dirección de obras de la municipalidad en velar porque se cumpla con la normativa de urbanismo y construcción. Aquí no puede haber tolerancia porque recursos hay. Esta incertidumbre de saber en qué condiciones construirán sus nuevas viviendas se suma a la preocupación de las familias, por lo que consideran la falta de un plan mayor de seguridad y reacción ante una nueva emergencia. No hay un plan de contingencia, no hay una mitigación, no hay... Si ocurre, en este momento ocurriera una nueva tragedia, todavía no hay una contingencia en cuanto a qué hacer. O cómo hacerlo. Estamos apostando dentro del proceso de reconstrucción a buscarnos ¿cierto? y a, a determinar tanto la ubicación como la construcción de este nuevo centro operativo de catastro y emergencia de la región de Valparaíso. A la fecha, según el informe oficial, ya se han entregado 335 soluciones definitivas, de las más de 3.000 viviendas consumidas por el fuego que dejó unas 17.000 personas danificadas, que son el ejemplo de que Valparaíso necesita políticas y acciones urgentes que permitan prevenir nuevas tragedias de este tipo. Así avanza el proceso de reconstrucción a casi cinco meses desde que se registró el mega incendio en varios cerros de Valparaíso. La incertidumbre aún es para muchas familias. Desde Valparaíso informó Bernardo Vélez para Panorama 15.